Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y hoy nos toca la gran aventura. Así que lo primero de todo, vamos un poquito a disfrutar más de este increíble festival de Hidori con lo que serían los minijuegos. Tendremos un montón de misiones desbloqueadas, así que voy a empezar por, en este caso, la misión, ¿vale? Que veis aquí de Adelante Torbellino Dorado. Vamos a empezar por lo que parece ser una misión en la cual hay que usar técnicas de combate para ganar algunos combatillos y que pinta bastante bien. Ojo, hay que venir aquí, así que lo mejor que podemos hacer, literal, os recomiendo que vengamos a este teletransportador y pillemos el barquecito para ir pronto a nuestro destino. Así que vamos a Leo. Parece que hay que ir a aquellas islas de allá. Hacía tiempo, que no íbamos. Poca broma. A ver. Todo esto lo voy a dividir en un solo vídeo para que lo tengáis aquí todo antes de ver si consigo que salga antes de que termine el evento, porque es lo que os digo, no me ha dado tiempo, literal. O sea, iba con muchas cosas, de hecho incluso me quedan cosas por enseñar de Sima, pero después de esto probablemente aún haga lo que es el siguiente evento para explicaros bien y tal, porque aquí lo que me ha pasado es que no he dado abasto. O sea, con lo de Skywalker Saga y todo lo demás no podía subir prácticamente vídeos ni editar ni nada, o sea, ha sido una auténtica locura. Pero bueno, vamos allá y vamos a ver si por lo menos... Ojo, me he enganchado. Vamos allá. Da igual no tener barco. Yo llego nadando. Se supone que entre los eventos hay una especie de arena de combate, hay unos puzzles que intentaré resolver lo más rápido posible y luego pues un par de cosillas más chulas, así que hay algo que tiene que ver también con las flores. Lo que digo, son varios y objetivos variados y aquí parece que tenemos la arena. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Josh. Vale. ¿Qué propuesta tan repentina? Vale. No sé de qué me estás hablando. Disculpa, ¿no has oído hablar de los duelos de espadas? ¿Dónde lo pusiste? Ah, ahí, pues nada, no creo que nadie lo haya visto, amigo. Vale, o sea, no han dejado poner anuncio allí y la ha puesto aquí, pues nada, tío. Vale. Pues nada, vamos aquí, ya que hemos venido, ¿no? Vamos a enseñar nuestra pasión por las artes marciales. Ojo, el tío es el doble que yo. Vaya, es grandote, ¿eh? Bueno, vamos a decirle que sí y vamos a ver qué pasa. Deja que me lo piense. Vale. Ok, pues parece que aquí está, ¿vale? Ahí tenemos la misión completada y esto es lo que tiene que ver con el combate, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a empezar aquí, así que ya sabéis. ¡Hola! ¡Okubo San Simon! Así es. Vale, el guerrero más fuerte. ¡Ven! Vale, aquí podemos hacer, ¿no? En este caso, vale, por ejemplo, si registro. Vamos a ponerlo en Ardua. A ver cómo va esto. Se supone que hay una mejora de estas que nos van a dar aquí por completar, creo que es una batalla de estas en Ardua. Ojo, está poseído, ¿eh? ¡Dámbale! ¡Dase! ¡Nana! ¡Nana! Ah, vale. Vale, vale, espera. Vale, ya se bloquea. ¡Ojo! Vale. La clave es bloquear. Le quitamos un montón. ¡Hala! ¡Victoria! 25 segundos. Salir. Ya está, ¿no? Nos lo hemos reventado aquí al amigo. Vale. Vale. ¿Tú también? Vale, pues vamos a ver. Vale, pues... ¡Yasuhiro Taro! Vamos a enfrentarnos, no podemos subestimarlo. Vale. Ven aquí si te atreves. Vamos allá. Vale, vamos a ponerlo, por ejemplo, en dificultad ardua. No sé esto exactamente para... Como, supongo que según la dificultad que lo competemos, ¿no? Irá mejorando, ¿no? Pero bueno, lo que veo es que la clave son los contras. O sea... Vamos allá. Está guapa la cosa. Brace yourself. Watch your step.
Ahí va. Claro, es solo cuando... Ahí, vale. Ah, pero... ¿No lo he bloqueado bien? No lo bloqueo. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí, pero no, lo estoy bloqueando, pero no, no funciona, ¿no? A ver. Ahí está, vale. No es mucho, pero... Ahí. Vale. No, es que el problema es que se me mueve la cámara encima, a ver, espera. Claro, 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 es que es apretar en el momento. Vale, vale, ya lo he pillado. Bueno, ya está. Fuera. Victoria, hemos tardado 1 minuto y 11. Bueno, no ha sido la mejor opción, pero ha estado bien. Vale, supongo que ahora habrá venido aquí otro amiguito, ¿no? A la isla para desafiarnos, así que vamos allá. ¡Hola! Tercer adversario. ¡Ostras! Mishima Michitoshi, soy yo, si vengo a retarte. Vale. ¡Vamos! Vamos allá. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me está pareciendo entretenido, ¿eh? Molaría que apareciera aquí Escaramucha y nos enfrentáramos a él. Sería top, vale. A ver. Vale, le damos y le quitamos un poquito. Ojo. A ver. Otra vez le damos. Este parece bastante fácil, para darle. Ah, vale, ahí hace el tocho. Ahí por el... No me ha dejado ni cubrirlo, tío. Le pongo golpear por detrás y ya está, es fácil. Golpeamos por detrás. Vale. Creo que este para lo de hacerle los tres, lo de devolver tres, es lo más fácil. Fuera. ¡Victoria! Vale, pues vamos a ver ahora que quién más viene. A ver. ¡Eh! ¡Taromaru! ¿Tú eres mi siguiente rival? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Ha empezado a ladrar más fuerte. ¡Guau, guau, guau, guau! Pedazo final. No entiendo el lenguaje canino, pero allá vamos. ¡Ojo! La pelea, la number one, contra Taromaru, nuestro perrete number one aquí de la... El desafío final, chavales. Esto puede acabar rápido. En cuestión de segundos podemos ser aniquilados por este poderoso enemigo. Y mirad su expresión. Es que bonico. ¡Bonico! Se lo está tomando en serio, dice. ¿Cómo le puedo ganar? Estoy perdido. Ojo, que se ha hecho grande, ¿eh? Empezamos fuerte. ¡Ahí va! ¿Y eso? Qué guapo, ¿no? A ver. Vale, espera. Hace eso, cuidadito. Ahí está la contra y lo tumbamos. Venga, levántate. Vamos. Yeah!
Ah, vale. No, es que claro, tengo que darle en el momento clave. Creo que para hacerlo lo de el golpe rápido, la clave es el morado. Ahí está. ¡Wow! ¡Victoria! Pues ya está, 1:10 y creo que lo tenemos, ¿no? A ver. ¿No aparece nadie más por aquí? Pues tiene pinta de que no. Vale, aquí ya no hay nadie más. O sea, yo creo que esto ya está, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Vamos a echarle un vistazo. A ver, obviamente la misión ya se ha acabado. Ya lo habéis visto que era llegar aquí y ya está. Pero ahora en eventos vamos a poder ver un poquito, ¿no? Las cosas que tengan que ver con los detalles. Así que aquí estaría, ¿vale? Esto es duelo de espadas. Venimos aquí y aquí nos sale todo, ¿vale? Tenemos obtener la victoria en dificultad ardua o superior, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? Lo bueno es que tenemos que vencer en extremo superior, como podéis ver. Para hacernoslo todo de estas cositas. Así que ahora me lo voy a rejugar fuera de cámaras en extremo. No me pareció nada difícil, o sea que esto nos lo pasamos en 0, coma. Pero como podéis ver nos van a dar un montón de protogemas. O sea, yo aquí os recomiendo que vayáis a por la dificultad maestra. O sea, creo que es lo... Tenemos lo del tiempo y tal, yo creo que es bastante fácil. Así que lo que digo, vamos a buscar completarlo, la Eka Boss, y tenerlo aquí completito de una vez por todas.